en la República Dominicana. El expresidente de la República, Leonel Fernández, escúchame de nuevo, calificó esta semana la ley 1.24 del DNI como el más grande retroceso democrático que ha experimentado este país desde aquella vez. Cuando él mismo dijo que dos periodos eran suficientes para ser presidente y luego nos metió un tercer enema y ahora quiere ponernos el periodo número 4 como que la cosa prima. Enema, ponerlo. No, pero yo quiero de ese tuve. Yo ni el voto de mi mujer lo puedo conquistar. El que en 8 años... no haya podido realizar una obra efectiva de gobierno ya. Es más, los propios pueblos tienen hasta la psicología de la fatiga. Ya llega un momento que aunque usted lo esté haciendo bien, lo que quieren es un cambio de rostro, se produce la fatiga natural. Así es. Y por consiguiente hay un mecanismo natural de la sociedad de producir el cambio. El cambio. Saliendo del ámbito del hijo suyo, ¿cómo ves el gran mediador? 3 días después, el expresidente de la República Dominicana 3 veces y hoy candidato oficial a la misma posición 2024 con esa ley, violación de intimidad, ya el periodista, todo el mundo se jodió. El más grande retroceso institucional democrático que la República Dominicana ha experimentado de la muerte de Trujillo para acá. Es muy grave en el sentido de que una sola persona tenga tanto poder para intervenir lo público, lo privado, lo individual, los negocios, personas físicas, personas jurídicas, no puede ser. Yo digo que tiene más atribuciones que la CIA, más atribuciones que el FBI, que la KGB en tiempos de la Unión Soviética y que el Mossad Israel. Luego de escuchar la elocuencia y distingancia que tuvo ese reportero para hablar con el líder, hay que reconocer que el nivel de inteligencia emocional de Leonel solo puede ser comparado con el de Mahatma Gandhi, porque si ese comentario lo hubiese tocado a Hipólito Mejía, fácilmente le dice que sácame ese borracho de mierda de aquí. Pero querer desabollarle un ojo de una galleta a ese periodista no fue lo único que hizo el expresidente Cabeza de Malagueta, porque después de que casi le mete la mano al tipo con la mirada, le dio para Twitter y dijo que la FUPU no es relajo de nadie y que esa ley del DNI es inconstitucional. Sí, pero se le olvidó que la gente de su partido votó a favor de esa ley para poder brechar. Era natural que así fuese. Claro, porque de los 18 vividores que tiene la FUPU en el Congreso, 12 votaron a favor de la ley y los otros 6 no fueron. O sea que, en pocas palabras, el 100% de los representantes del partido Down Strength o FUPU del pueblo le habrían dado entonces el sí al brecheo, ¿o no es así? ¡Diga! Pero uno que no se quedó de brazos cruzados y le hizo honor al sobrenombre de Paquete Dirge fue nuestro presidente Luis Abinader, que con los furcales a media asta y harto de que le hablen lo mismo y le pregunten lo mismo, dijo que no se sabe cuál es más hipócrita, si Leonel o el maldito Vico. Pati, si alguien quiere ir al Tribunal Constitucional, pues también puede ir al Tribunal Constitucional y obviamente nosotros vamos a acatar lo que decían. Ahora bien, lo que sí hay muchos comunicadores que están preocupados y es bueno que se aclare. Ahora, hay que dejar la politiquería en cuanto a los políticos, porque esa ley fue aprobada de consenso, fue aprobada por todos los partidos políticos, duró 2 años en el Congreso discutiéndose. Entonces, los mismos que lo aprobaron, los mismos cuyos voceros se pronunciaron en el Senado y en la Cámara de Diputados diciendo que lo aprobaban, ahora entonces están diciendo que no están de acuerdo. Entonces dejemos esa politiquería, esa hipocresía. Yo pienso que eso es algo para reflexionar. Y como era de esperarse, el pastor de pastores y descendiente no declarado del Vico Medina, Carlos Peña, le mandó fuego al presidente de la República y dijo que ninguno de sus legisladores votó a favor de la ley del DNI. Y que perdón, dime. Sergio, una pregunta. ¿Y cuáles son esos legisladores? José, súbelo, al favor. Y por alguna razón no han continuado. Correcto, mi querido, afirmativo, porque al final es como dice el Habibi, si el Tribunal Constitucional decide que no está de acuerdo con esa vaina, solo les quedaría entonces echarse para atrás el gobierno de recule. Mira, Sergio Carlos, te voy a decir una cosa. Pero todos sabemos que esta práctica de sacar información, pinchar teléfonos, virar al pueblo como una media, señores, eso no es nuevo.
Sin embargo, la única diferencia es que ahora tendrían la potestad legal y el derecho a ver la frequería que te mandan por WhatsApp. Sergio, si a mí me revisan el teléfono, yo caigo más fácil en terapia que en Ajayo, muchacho. Porque, mi amor, bueno, pues déjame decirte que como el que no tiene hecha, no tiene sospecha, a mí me da igual. Ah, no, porque tú, atiende. ¿Sí? Chicos, miren, no podemos seguir mandando los fucking guiones tarde porque, coño, dejen de estar barajando y perdiendo el tiempo. O sea, vamos a ver si a partir de la semana que viene le bajamos dos a esa vaina, porque así no podemos. Pero ve acá, muchacha, tú me tienes pinchado el teléfono, ¿eh? ¿A quién es que tú tienes ahí en el DNI? Tú me tienes Ven acá, mi amor. Yo soy el maldito DNI. Yo soy la educación. Aparentemente, el candidato a la alcaldía, Víctor Fadur, dice que continuará la obra de Abel Martínez en Santiago. O sea, que se presume que estará trabajando muy cerca con Bray Valga. Impertinente. La gente de la policía soltó otro anuncio para reclutar oficiales, pero ahora lo hicieron muerto en la risa y usando a Jochi Santo, porque tú sabes, es con el mismo golpe y de paso a Pepe Vila. Impertinente. Y por último, Guardo Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano y pajarito que jode más que el padre Rogelio, dijo que esta es la hora que después de dos meses todavía no le cumplen lo prometido. ¿Y eso? ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Impertinente. Bienvenidos a Antinoti. Este que está aquí es Sergio Carlo. Y de inmediato tenemos que hablar del aspirante a senador por el Distrito Nacional, el hijo del León, de la FUPU. Simba Fernández, ese es mi hijo. Por milagro. Fue ingresado el pasado fin de semana en la clínica Abreu por intoxicación, una intoxicación electoral, le están llamando, que sufrió gracias a un choque de sazones por andar probando vaina, contando con la inmunidad del Congreso y dando a demostrar que es hijo de su papá, porque donde quiera que pasa, el tipo se lleva algo. ¡Así no! ¡Así no! Esto lo informó a través de su cuenta de X, donde le dejó dicho a la población que aunque esté más directo que la transmisión de los Juegos del Licey, sale a dar la cara y no lo fundillo. Porque con el choque de sazón, las nalgas no le dan para mucho. 2.600 toneladas de... ¡Mierda! Este domingo, momento previo al recorrido que tuvimos por algunos sectores de la capital, ingerí algún alimento que me provocó intoxicación, generándome fiebre y malestar general. Al finalizar la marcha, acudí a un centro médico, donde he estado ingresado por recomendación de los médicos para mantener la supervisión adecuada y así reintegrarme cuanto antes a mis labores. Gracias a todos los que han estado pendientes. No hay nada de qué preocuparte. Bueno... Son cosas que pasan. Aunque algunos dicen que la intoxicación fue producto de no estar acostumbrado al roce con la masa pobre de la población, lo cierto es que el cachorro se encuentra estable y tirando para adelante en estos momentos. Que haga como Robertico Sergio, que anda con un flaco de manita limpia porque le da alergia a todo el que gana menos de 10 mil pesos. Así no se arregla un país, papá. Nuestro departamento de investigaciones se comunicó con el pediatra del cachorro y nos explicó que dentro de las cosas que se le aplicaron durante el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, se encuentra una paleta verde después de cada inyección, un juguito verde recao para la deshidratación, una curita del Rey León y una bocina Bluetooth con música de los Enanitos Verdes para levantarle el ánimo y lograr que se recupere, ya que tiene urgencia por pararse de ahí. Pararse de ahí debido a que Rafi Piz estaba haciendo cocote con el puesto de ser el niño lindo de la FUPU. Farmacia GBC, la cadena de farmacia más grande de nuestra República Dominicana, cuenta con más de 130 sucursales. 20% todos los días, abiertos de lunes a domingo. Farmacia GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Miki Valga, Miki Valga. Y alguien que vuelve con un informe gastronómico es el mapache del PRD. Miki Vargas. Alertando que el país, señores, no aguanta más aumentos en esos precios de la canasta básica y que la situación de la comida está más negra que sus ojeras. Lamentamos profundamente la situación. Miki dice que los precios de los alimentos suben como la espuma de la cerveza y mientras se saboreaba la idea, los ingresos de la familia se desinflan más rápido que las esperanzas de la joven a la que le ofrecieron un apartamento y una CRV. Tenemos un gobierno cuyo sello es la mentira, la improvisación, la incapacidad y el incumplimiento, y así lo ha demostrado, porque su promesa de cambio fracasó. No le ha cumplido a ningún sector, no le ha cumplido a su partido y mucho menos le ha cumplido al pueblo dominicano. Este discurso lo tiró mientras disfrutaba de una domplinada en el Cibao, acompañado de representantes regionales del PLD y la FUPU, un lugar que estaba acordonado por fuerzas policiales y seguridad para que no se vaya a perder algo.
Un candidato a regidor del PRM en El Ceibo debió salir a pedir disculpas luego de protagonizar un incidente pasional mientras perseguía a su pareja sentimental que salió del Cinco Letras con un amante en un Sonata que no era Uber, pero le dio con tarifa dinámica, sí. Y les metió fuego. Identificado como Cristian Mercedes, arremetió a golpes contra el vehículo del supuesto amante, causándole fuertes daños para ver quién salía primero, si Melissa, su pareja sentimental, o el color mamey que ocultan Tueso Sonata. El aspirante a regidor por el Partido del Revú Moderno no mostró miedo al momento de enfrentar al susodicho amante, un pana que no solamente salió ese día con la supuesta intención de montar unos cuernos, sino que también, bueno, darle un tiro al marido si se metía en el medio. Pues es verdad que quiere morirse el hombre. Oro, ven, agarra, oro. Mira. En un comunicado, Mercedes lamenta que su inteligencia emocional se pusiera medio bruta, pero agradeció el respaldo de sus amigos, ya que luego de este altercado, su candidatura está más fuerte que nunca. Y ahora, por su condición de venado, puede aspirar por más de un partido, por el PRM y por el partido de Atuey, el del Toro. La candidata a alcaldesa por el municipio de Guayubín, en Montecristi, Gloribel Villalona, se hizo viral luego de proponer que durante su gestión apoyará a los dueños de Kitty Post y sus teteos, creando un espacio donde puedan reventarle los oídos a sus vecinos sanamente. A mí también me gusta el teteo. Por eso, desde nuestra alcaldía, vamos a crear espacio para que ustedes suenen libremente. A Gloribel, aspirante por el PLD, le parece una buena idea de campaña crear un lugar donde se permitan todo tipo de bocinas porque al parecer en Montecristi no se escucha el sol de la mañana. Pa' ti. Según las encuestas, la reina de los twitters lleva la delantera frente a sus adversarios que no suenan ni con planta, pero a pesar de ser favorita, existen dudas sobre si llevará a cabo la propuesta a favor de los musicólogos, ya que en Guayubín no existen precedentes de este tipo ni presupuesto para construir un espacio de esta naturaleza. Sergio, mira que tan lejos donde nadie lo escuche, por Dios, y aprovechen lo que más tiene Montecristi. Monte. Y se divertirán. Hasta aquí esta emisión del Antinoti en honor a los Kitty Po y bocinas de RD. Soy Sergio Carlo, a nombre de todo el equipo del Antinoti, te vi, te veré.